Hola amigos, ¿cómo están? Soy President XL. Mucho se ha hablado de un tema en específico. Luego de la primera ronda de la ruleta de la muerte, ya todos sabemos que no será Psycho Clown quien desenmascarará al villano, pues le toca con él en la semifinal. Entonces, todos se vienen preguntando lo mismo. ¿Por qué Psycho no desenmascarará villano? ¿Y quién lo desenmascarará? ¿Penta o Blue Demon? Mis contactos aún no me lo han confirmado, pero un luchador se ha atrevido a revelar quién sería el afortunado de destapar a la Pantera Rosa y por qué. Y el elemento elegido sería Pentagon Jr. La verdad, luego de la primera ronda, yo de inmediato pensé que sería Blue Demon Jr., pues nadie se quejaría si fuera él quien alcance el triunfo y, al ser una leyenda, enfrentándose a otra, pues sería creíble, ¿no?, que le gane. Sin embargo, este luchador dice otra cosa. Luego podrán confirmar esta versión en redes sociales y darse cuenta ustedes mismos. ¿Y cómo va esto? Según la página La Realidad de la Lucha Libre, en un principio Dorian y el cubano conmoverían al público con la historia de que los villanos le quitaron la máscara a los brazos y que la venganza iba a quedar en manos de Psycho Clown. Esto ya se venía planeando desde el año pasado, pero al fallecer Super Porky, se fue sumando la idea. Pero lo que detonó todo esto fue que al anunciar la ruleta de la muerte, el público ya había sacado sus conclusiones y estaba informando cómo sería el resultado final. Que estaba un poco cantado, creo yo. Los medios y el público molestos por la idea de volver a ver al payaso, no siendo el gran triunfador, bueno, pues estaban incómodos y comenzaron a manifestarse, comenzaron a pronunciarse. Conan y Dorian quisieron cambiar las cosas y su única carta fuerte después de Psycho era Penta. Aunque ya no es parte del elenco estelar de AAA, más pertenecen a All Elite Wrestling. Pero buscan salvar este evento de una forma digna. Pero lo que nadie sabe es que hace un tiempo a Penta y a Fénix se les prometió grandes cosas. En una reunión discreta, que un popular luchador, por error, descubrió en un evento en Estados Unidos. Entre los detalles de esta reunión, era que los Lucha Bros obtendrían los campeonatos y en un par de triple manías algunas preseas para su vitrina. Pero por motivo de pandemia, ¿no?, y de compromisos internacionales, no se pudo llevar a cabo esto. Ahora le queda el reto grande a AAA de que Penta sea atractivo para todos, porque algunos lo rechazan, aunque no lo crean. Ya que en muchos eventos en México, Penta no mete gente porque perdió mucho mercado por cumplir compromisos internacionales. Amigos, esta es la nueva información que se me ha brindado. Esta es la información que se ha difundido. Como digo, no se me ha sido confirmada por mis contactos, pero suena lógico. No es descabellada la idea. Sigo pensando que Demon debería ser quien le quite la tapa a Villano Cuarto. Pero la información está allí y quería brindárselas. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Esto es falso? ¿Es verdad? ¿Penta le va a ganar a Villano? ¿Lo merece? ¿Quién es mejor luchador? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, President XL Lucha Libre e Instagram, President-XL.
Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.